Bueno, espero que estén muy, pero que muy bien. Estamos aquí por fin con una video opinión de anime. Hacía rato que no podía hacer una porque la verdad no había tenido mucho tiempo de ver anime. Ahora, me gustaría hablar de una serie que la verdad al principio no me llamó mucho la atención, pero se supo desarrollar de una manera entretenida. Y estoy hablando de la serie que tiene un nombre extremadamente largo y no hay abreviación, por lo que lo voy a leer, que es Mao no Orega Dorei Elf Wo Yomeni Shitanda ga Dou Medereba Li. O en inglés, que tampoco ayuda mucho el nombre porque también sigue siendo largo, es An Unchildren's Dilemma: How to Love Your Elf Brief. Un poquito más corto, pero pues igual largo. Igualmente no se preocupen que eso estará aquí en pantalla por si de pronto no me entendieron. Igual colocaré una imagen de la portada o por lo menos lo que uno ve en Anime FLV o en otras páginas. Ahora bien, digamos que es un anime que si bien su sinopsis puede sonar algo familiar, trillada y simple para algunos, obviamente si has visto mucho anime, digamos que aquí se nos muestra la típica situación de un protagonista que en este caso se llama Saga, en el cual es un hechicero que es muy poderoso, quien por cosas de la vida rescata entre muchas comillas a la heroína o a la waifu, que en este caso se llama Nefi, quien es una elfa que es una esclava. Ya que por lo menos Nefi, digamos que está básicamente o se nos presenta como un personaje que está traumatizado debido al abuso psicológico y físico y quién sabe el tercer abuso que no lo voy a mencionar porque este YouTube anda como muy family friend, así que pues bueno. Adicional a esto, uno creería que como Sagan, el protagonista, la rescató, lo común es que ella se termine enamorando de él. Sin embargo, déjenme decirles que aunque no lo parezca, digamos que esto cae entre el sí, pero a la vez el no. ¿Por qué? Bueno, ya te lo cuento. Si bien estamos ante una ambientación de fantasía en donde existe la magia y demás razas, digamos que aquí lo que realmente destaca es la torpe ineptitud social de Sagan. Ya que lo que podemos ver es que él ha vivido durante mucho, mucho tiempo aislado y esto claramente le ha pasado factura a la hora de expresarse y entender sus propias emociones y así poderlas expresar ante otras personas, ¿ya? Entonces digamos que aquí es donde se pone mejor la cosa. ¿Por qué? Porque en esta ocasión pasó de que Sagan se enamora a primera vista de Nefi. Y no le quito la razón, ya que el diseño de Nefi es muy bonito, tiene un diseño muy refinado. La verdad fue y estuvo muy bien cuidado durante todos los episodios, creería yo. Y yo creo que lo que le da ese plus, o por lo menos a mí lo que más me gustó, fue ese cabello blanco, largo, sedoso, precioso, no sé. Me encantó, la verdad. Ahora bien, hasta este punto tal vez sientas que lo que he hablado sobre Sagan, sobre Nefi, los hace ver como unos personajes vacíos o que a lo mejor son muy clichés dentro del mismo género en que es romance, fantasía, etcétera, etcétera. Pues yo considero que por lo menos ese toque de personalidad y problema social que tiene Sagan, para mí le da un poquito de peso al desarrollo o la evolución que tiene el personaje dentro de su mundo, ya que lo que vemos capítulo tras capítulo, pues digamos que tenga ese interés, ¿no? Por ver cómo se desarrolla el personaje, cómo empieza a tratar a los demás cuando realmente era muy inexperto en esa parte. Y digamos que por el lado de Nefi tenemos que ella debe afrontar un proceso de aceptación y comprensión hacia ella misma, ya que aparte de ser una esclava, o bueno, pasar de ser una esclava a una asistente pareja, no sé muy bien cómo llamarla, ella también tuvo problemas con su familia, ¿no? Problemas familiares por su apariencia, porque cuenta con ciertos rasgos especiales que no voy a detallar. Te digamos que todo esto, al final digamos que en la serie se va mostrando poco a poco el cómo los dos mutuamente se van apoyando para poder aceptar y avanzar, digamos, en esta relación tan sincera y que la verdad crece poco a poco y sin mucha prisa, pero que va generando como esa satisfacción en el espectador, o por lo menos a mí me generó esa sensación. Algo que me gustaría resaltar antes de terminar con esta opinión es que a pesar de que la serie no fuese súper popular como muchas otras en su momento y que seguro contase con un presupuesto bastante justo, el estudio Veins, que fue quien animó la serie, supo mantener la calidad, por lo menos del coloreado, las animaciones, las expresiones, yo creo que en la mayoría de las veces, y la estética de los personajes de una manera consistente de principio a fin. Digamos que no se notó como una decaída, como suele ver en algunas series que
tipo capítulo 8, capítulo 7, que no son muy populares. Uno suele ver como cuadros en donde las caras o las expresiones se llegan como a deformar un poquito, ¿ya? Me gustó que además de eso, no emplearan la técnica de meter personajes femeninos en exceso para hacer fanservice gratuito y que así la serie tuviera como más, no sé, más relevancia tal vez. Considero que la serie, así como la plantearon, con los pocos momentos de fanservice que hubieron, más que bien, sinceramente. O sea, creo que se enfocó en lo que era el romance sin necesidad de exagerar por otro lado. Así que bien por esa parte para el estudio Rain's Base. Ahora bien, para terminar me gustaría comentar de que si bien he dicho cosas muy buenas de la serie, o por lo menos yo la recomiendo porque a mí me gustó, también hay que decir de que la serie no es perfecta ni mucho menos, así como la mayoría de series. Yo hasta ahora nunca he visto una serie que yo diga es perfecta de principio a fin, no, o por lo menos yo no opino eso, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos a algunos personajes secundarios o coprotagonistas que si bien comparten bastante tiempo en pantalla, estos terminan teniendo, digamos, una personalidad bastante simple, bastante corta, y el desarrollo de estos termina siendo como muy estereotípico. O sea, como que los encapsulan mucho en una temática y de ahí no pueden salir. Por ejemplo, tipo Tsundere o la chica torpe, por ejemplo. No voy a mencionar a los personajes que están dentro de estos estereotipos que acabo de mencionar como ejemplo. Entonces, digamos que debido a esto, estos personajes, aunque como bien dije, comparten mucho tiempo en pantalla, no terminan dejando una impresión súper grande al espectador, ¿ya? O sea, tú los ves y es como que, ah, bueno, está ahí. Y si no los ves, tampoco afecta nada realmente. O por lo menos a mí me causó esa sensación. En conclusión, la serie tiene buen ritmo, la verdad. Da buenos momentos, momentos muy refrescantes, que durante sus capítulos, a pesar de las imperfecciones que yo vi, y enfatizo el yo, ya que puede haber otra persona que piense completamente lo contrario, es una serie que vale la pena darle una oportunidad si quieres pasar un muy buen rato, de divertirte con una comedia de fantasía y digamos que un poquito de acción, la verdad. En fin, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye bye.